Agentes de la Policía Estatal Investigadora indagan sobre los hechos ocurridos alrededor de las 18:45 horas del sábado en la colonia Pimentel, donde perdió la vida una persona del sexo masculino al ser agredida con proyectiles de arma de fuego. La víctima fue identificada con el nombre de Pedro Antonio Vega Tirado, de 35 años de edad, quien era elemento activo de la Policía Estatal de Seguridad Pública. De acuerdo a las primeras indagatorias realizadas por elementos de la PI, los hechos ocurrieron cuando el hoy fallecido circulaba de sur a norte por el Boulevard Solidaridad a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet línea Avalanche de color blanco modelo 2010, acompañado de una persona del sexo femenino, misma que resultó ilesa. Poco antes de llegar al cruce con la calle Alberto Gutiérrez, se le emparejó un vehículo tipo camioneta de color gris abordado por dos sujetos, uno de los cuales disparó en repetidas ocasiones en contra del hoy fallecido. En el lugar de los hechos, personal de servicios periciales aseguró varios casquillos percutidos de arma larga.